Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Seguimos con sol, parece ser que amenaza la temperatura y esta noche habrá un poquito de viento y un poquito de lluvia, cosa que nos va a venir bien porque no han regado de todos los jardines públicos que tenemos. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos van a explicar un encuentro que se va a celebrar este fin de semana en Madrid llamado No hay tiempo que perder. Parece ser que se refiere a la justicia social, a la democracia, a la política. Y hoy tenemos con nosotros a Yolanda Lusa, que es activista feminista, y también a Diego Lotito, que es periodista de Izquierda Diario.es. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por venir a Vallecas y por venir a Teleca. A vosotros. Para que nos pongamos un poco al día, expliquemos a la gente que está detrás de la pantalla y en Internet. ¿Qué es el encuentro este? ¿Qué pretende? ¿Quiénes sois? ¿A por qué vais? Bien. No hay tiempo de perder es una iniciativa muy, muy joven. De hecho, hace muy poquitos meses que hemos comenzado a andar y su surgimiento tiene lugar a fines de noviembre en un primer encuentro de carácter estatal que se hizo en Málaga, en el sur del país, en la cual participamos distintos activistas, miembros de organizaciones políticas. Yo soy militante de clase contra clase, compañeras y compañeras de otra organización que es ISAR, Izquierda Socialista, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, otros colectivos y también personas que provenían de otras experiencias mayoritarias, podríamos decirle ahora, como Podemos o incluso Unidad Popular e Izquierda Unida. Y lo que nos congregaba en ese primer encuentro era debatir la necesidad de una nueva alternativa política de carácter anticapitalista a la crisis del régimen político español, a la crisis como respuesta a la crisis social, ¿no? Porque por lo menos la primera evaluación de esta iniciativa era que las nuevas formaciones emergentes que habían surgido en el último periodo, aunque surgieron con muchísima fuerza y una serie de ideas tomadas de muchas de las movilizaciones, de las calles, de todo el último periodo, progresivamente fueron abandonando gran parte de ese programa inicial que tenía un cierto sentido rupturista, etcétera, y que había que dar un paso adelante como para plantear una alternativa que se propusiera tomar el toro por las astas y plantear una salida de carácter anticapitalista y de clase. Esa fue, si se quiere, el comienzo. A partir de ese encuentro en Málaga, comenzó a estructurarse un proceso de debates en distintos territorios, digo, aquí en Madrid, en Cataluña, en Aragón, en Andalucía, en varias ciudades de Andalucía, incluso hasta en Galicia, con un grupo de compañeros que comenzaron allí a impulsarlo, y se acordó la necesidad de hacer un nuevo encuentro de carácter estatal, que es el que va a tener lugar este sábado, el 2 de abril, aquí en Madrid. Yolanda, yo quería preguntarte antes que nuestro profesor Ricardo Morón entre también en la entrevista, ¿vosotros también sois una burbuja más de las acampadas del 15M o no? A ver, nosotros, como la mayoría de organizaciones que han surgido al calor de las reivindicaciones del 15M, bebemos de las demandas, sociales, de la demanda de los sectores populares, que creo que tienen su mayor momento álgido con todas las movilizaciones del 15M, las marchas de la dignidad, los conflictos laborales y todo el proceso que ha habido desde que empieza todo el proceso de recortes con el gobierno del PP. Entonces, nosotros hay gente, como dice Diego, que viene de organizaciones políticas, hay gente que somos independientes, como yo, que vengo del... Yo tengo una trayectoria política que vengo del movimiento Ocupa de los años 80, de Vinuesa, de Arregui, de todo ese movimiento. Luego he estado 10 años en Centroamérica y trabajo un poco en el tema internacionalista. Entonces, hay también muchos compañeros que tienen cierta trayectoria política que sí que han venido del 15M, como parte de toda esa efervescencia que se vivió a nivel social. No lo considero que es una burbuja del 15M, considero que somos compañeros, organizaciones sindicales, sociales y sobre todo en el ámbito laboral, que vemos la necesidad, como decía Diego, de dar un paso adelante, porque consideramos que sí que es un momento donde no se han solucionado un montón de reivindicaciones y demandas que se plantearon durante el 15M. Entonces vemos cierta pasividad, creo que se está enfocando y se está canalizando todo mucho por el ámbito institucional. Consideramos que también ha habido una desactivación de la lucha de clases, de la movilización en la calle, de las demandas. Sí es cierto que estamos en un momento como de espera de a ver qué pasa, pero también consideramos que está habiendo ese proceso un poco de desactivación de la lucha, tanto sindical como de movimientos sociales. Y consideramos que eso no se puede aparcar. Gobierne con gobierne, estemos en el proceso que estemos. Pero vosotros no descartáis también la lucha institucional, o sea, participar en las instituciones, o solamente participáis
en el movimiento social, las mareas, las reivindicaciones? O sea, no desecháis el... No, al contrario, no. Nosotros no consideramos que no haya que participar en las elecciones, incluso conquistar posiciones parlamentarias en las instituciones de esta democracia. Lo que consideramos es que esta es una democracia para ricos y que no hay ninguna posibilidad que desde esas propias instituciones se las pueda reformar desde adentro y con algún tipo de medida gradualista se pueda resolver las principales reivindicaciones sociales, democráticas que están planteadas, por lo menos desde el inicio de la crisis capitalista en el Estado español, en el último periodo, hasta aquí. Entonces, No hay tiempo que perder es una iniciativa muy joven, pero ambiciosa, podríamos llamarle. Recién Nino, cuando llegábamos, nos decíamos, este encuentro que hacen el sábado no lo conoce nadie. Bueno, la verdad es que todavía lo conoce muy poca gente, es cierto. Ahora bien, en pocos meses esta iniciativa avanzó al punto de que se ha elaborado un borrador de manifiesto, de documento político programático, que se va a debatir este sábado y se va a votar allí, y en el cual se han presentado cerca de 60 o 70 enmiendas de distintas compañeras y compañeros que van a participar. Y se hicieron a su vez presentaciones de la iniciativa en Madrid, en Barcelona, en Almería, en Granada, en Burgos, en Vigo, me estoy olvidando, se ve en Málaga. En poco tiempo está empezando a dar algunos pasos una iniciativa que plantea una perspectiva que, como decía al principio, no es la más popular en el inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que hay una mayoría de la población que considera que la gestión de la crisis de la mano de los grandes partidos capitalistas solo los llevaba a la bancarrota y terminaron optando por votar a Podemos, la gran fuerza emergente, y también Izquierda Unida, digo, porque que la ley electoral reaccionaria que hay en España haya castigado a Izquierda Unida no niega se ha sacado 1 millón de votos, ¿no? Ahora, nosotros, a pesar de que somos conscientes de que hay esa ilusión, de que se puede, una ilusión política, llamémosle, ¿no? De que se puede, conquistando posiciones en el Parlamento, logrando una mayoría ahí, se puedan resolver todas las grandes demandas que no están resueltas, creemos que esa vía no es la que las va a resolver, e incluso en las posiciones que ya se han logrado, por ejemplo, en los llamados ayuntamientos del cambio, empezamos a ver ya contradicciones entre el movimiento real y lo que se hacen de las instituciones. Eso no sé, digo, no quiero acaparar el punto, después también Yolanda puede tomarlo, pero tanto en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el enfrentamiento con demandas de trabajadores en huelga, o en el caso de Barcelona la huelga de TMB, que Ada Colau se opuso directamente a las demandas de los trabajadores, o sin ir más lejos aquí, en Madrid, el caso de los titiriteros, el abandono de demandas elementales, como eran la cuestión de la vivienda, etcétera, etcétera, que ha llevado a hacer una pequeña, todavía molecular experiencia de distintos sectores que confiaban o incluso todavía confían en esa alternativa, pero se empiezan a chocar con la realidad y dicen, bueno, pero no se está resolviendo por lo que nosotros apoyamos a estas variantes políticas. Profesor. Bueno, buenas tardes. La verdad es que este tipo de iniciativas a veces a nosotros al menos lo que hace es confundirnos, en el sentido de que la realidad política de la izquierda no es que esté fragmentada, se ha reconfigurado y te encuentras cosas muy curiosas, que hay una especie de marea en Barcelona o en Cataluña que no son los mismos que en Galicia, porque depende de acuerdos, de coaliciones que no coinciden en todos los sitios, y la gente hay veces que no se identifica, ¿no? En el terreno de la izquierda, igual que si quieres votar a la derecha, está el PP, en la izquierda todavía, y aparecen, desaparecen, estamos en un proceso que aparecen y desaparecen partidos políticos, a veces de manera muy llamativa y muy vinculados a personas concretas, por el caso de Tania Sánchez, ¿no? Un partido que aparece, desaparece, que tiene muy poca vida, pero que juega un papel importante. Entonces, este tipo de movimientos, yo creo que tenéis que hacer un esfuerzo de explicación para situaros en todo este panorama donde estáis. Y en concreto, la pregunta es, porque el planteamiento puede ser, al inicio era complementario y en tu segunda intervención parece más rupturista. Este planteamiento es complementario a la reestructuración que está habiendo en la izquierda, es decir, esto es para exigir que los partidos institucionalizados en ayuntamientos, etcétera, etcétera, sean coherentes y consecuentes con su origen, mareas, marchas de la dignidad, etcétera, etcétera, o es
un movimiento declaradamente rupturista, partiendo a lo mejor de la hipótesis de que Podemos, por ejemplo, ya no es, o parece que no sea, un partido netamente anticapitalista, que esté dispuesto a romper con este modelo y que, por tanto, haya que crear otro. Por eso pregunto, ¿complementarios a lo que existe o rupturistas con lo que existe? Claramente rupturistas. Además, es lo que planteábamos antes. En un contexto donde hay un montón de recortes que parte con una movilización social y una reactivación del movimiento político y social a partir del 15M, que se viene cocinando desde antes, y hasta donde hemos llegado, es que, si os dais cuenta, ya está la calle vacía, no hay movilización. Pero eso puede ser una cuestión de contenidos y de tiempos. Por ejemplo, queremos que un gobierno de izquierda empiece ya a implementar determinadas medidas y tal. O puede ser, creemos que no lo van a hacer. Y, por tanto, planteamos esta alternativa. Nosotros somos un movimiento apegado al movimiento social, al movimiento sindical. Y estamos apegados a las demandas de los sectores populares, de las clases trabajadoras. Ese es nuestro planteamiento. Yo creo que no podemos esperar y que la población no puede esperar a pactos por arriba, a cálculos electorales ante la situación de emergencia que hay. O sea, nosotros estamos apegados a la realidad. Yo trabajo en una ETT, yo soy parte de un nuevo precariado que tiene que ver mucho con todo un sector que ya no tenemos ni siquiera las garantías laborales que parte de la empresa, o sea, es como una subclase, somos precariados. Eso se ha debido a una reforma laboral que hizo el Partido Popular. Si se modifica la reforma laboral, sería un avance, ¿no? No solo el Partido Popular, también el Partido Socialista. Sí, sí, bueno. Los contratos laborales no, porque en el último periodo... Sí. Se ha olvidado bastante también el rol que ha jugado el Partido Socialista, no solo históricamente, sino en los últimos años. Las negociaciones de gobierno se están haciendo ahora. Tú decías, Ricardo, recién, vamos a exigirle a un gobierno de izquierda, nuestra posición es exigirle al gobierno, a un gobierno de izquierda que cumpla con su programa. En primer lugar, creemos que no va a haber ningún gobierno de izquierda. Ninguno de los planteos... Viendo, en ayuntamientos está viéndolo. En ayuntamientos está viendo... Yo personalmente, por lo menos en nuestra organización, no consideramos que sean gobiernos de izquierda. Son gobiernos ciudadanos, son gobiernos que surgieron al calor de tomar reivindicaciones que estuvieron planteadas en la calle, pero más bien nuestra visión es que se fortalecieron en la misma medida que tendía a bajar el movimiento de lucha y el movimiento social. Ahora, en el momento que se han conquistado esas posiciones institucionales en los ayuntamientos, hay un hecho innegable. Todas estas formaciones tienen que gestionar el Estado capitalista tal cual es. Ahora, uno no es que no es que nosotros seamos ingenuos y consideramos que eso niega per se que las ideas que se proponían y todo, entonces no las quieren llevar adelante. Lo que se ve en la realidad, más allá de las posiciones ideológicas, es que para llevar adelante incluso mínimos programas de reforma social, tienen que enfrentar a los poderes fácticos del capitalismo que permanentemente lo impiden. Un caso, digo, para hacerlo concreto, la cuestión de la deuda. No solo la deuda del Estado, sino la deuda en los ayuntamientos. Es totalmente incompatible sostener que se va a pagar religiosamente la deuda, incluso si se busque algún tipo de reestructuración, que de hecho nadie le está planteando ni siquiera, con implementar programas sociales, de emergencia social, la cuestión de la vivienda. La mayoría de las viviendas vacías en manos de los grandes bancos, sin subvertir esa legalidad capitalista, es imposible resolver el problema de la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando no es un problema de si nuestra posición es más rupturista o más de izquierda. Hoy se habla mucho de rupturismo, incluso muchas veces se habla de un rupturismo que no es tal, porque el problema es ruptura con qué. Nosotros creemos que sí, que hay que... sentar las bases de un movimiento político y social que tiende hacia la ruptura, pero hacia la ruptura con un régimen político decadente y un sistema político que solo deja miseria y hambre para la pero mayoría. ¿Pero vosotros no pensáis que después de 4 años de batidas duras y recortes sociales, derechos de la mujer, de los discapacitados, de los trabajadores laborales, hoy puede haber un objetivo para seguir avanzando, es quitar lo que hay? No sabemos todavía lo que vendrá, porque ahora está muy delicado la negociación, no sabemos si va a haber elecciones o no va a haber elecciones. ¿Para vosotros no es un objetivo importante desplazar lo que ahora gobernaba, que también puede ser el bipartidismo, la forma de gobernar del PP, del PSOE, con otras formas nuevas? Yolanda. A ver,
Es importante, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros nos posicionamos desde el movimiento social y la lucha de clases. Nosotros nos consideramos que no puede haber una batalla institucional, lo que decía un poco Diego, no se puede subvertir desde dentro de las instituciones si no hay una presión desde la calle. Y se está viendo, o sea, ahora mismo este país está en un impasse y la gente no está en ese impasse. La gente tiene que seguir o sea, se enfrenta a desahucios, se enfrenta a situaciones de pobreza, de desempleo, de paro de larga duración. Entonces, consideramos que es que son momentos que se tendrían que imbricar, que estar juntos, o sea, el trabajo institucional y el trabajo de calle. Creo que no se puede desactivar la calle ni la presión ciudadana, no se puede poner en un segundo plano las demandas ciudadanas de los sectores populares por la lucha institucional. Creo que es incompatible solamente trabajar en el tema institucional si no hay una presión desde la calle. Y porque además son los tiempos del propio sistema capitalista. Esperaros que estamos negociando. No, no, es que la situación de este país no puede esperar, las demandas no pueden esperar. Y además yo creo que hay demandas que no se pueden negociar. O sea, yo he escuchado de muchos ayuntamientos, el de Barcelona y el de Madrid, un plan de emergencia social. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el tema de los discapacitados, en el tema de los parados de larga duración, en el tema de un millón de familias que hay sin ningún tipo de cobertura, en el tema de violencia de género, en el tema de la ley de dependencia. Es que no podemos estar aparcando todas las demandas sociales por estar en una negociación en el tema institucional, porque creo que es un juego en el que nos mete el propio sistema capitalista. No creo que son dos tiempos diferentes. Creo que es que hay que estar trabajando en los dos planos y no se puede abandonar ese tipo de demandas ni podemos abandonar a la gente que además ha hecho que esta gente esté en las instituciones y a veces se pierde esa orientación. Fijaos, si en el ámbito político hacéis un análisis relativamente negativo de los pasos que se están dando y con el cambio de perspectiva, no un cambio institucional, pero bueno, 5 millones de votos a Podemos, por ejemplo, 1 millón de votos a Izquierda Unida, Unidad Popular, no es nada desdeñable, está habiendo cambios. Sin embargo, en el otro eje, que yo creo que es básico y fundamental para cualquier reforma social, y más para cualquier ruptura social, que es el eje sindical, el eje del mundo laboral, ahí sí que las cosas están atadas y bien atadas. ¿Qué opinión os merece esto? Porque aquí viene mucha gente desde el ámbito político hablando de la precariedad, etcétera, etcétera. Pero en el mundo laboral, aparte de algunos movimientos, COBAS y algún intento de crear sindicatos de otra referencia, el mundo laboral, ni siquiera el mundo del precariado, que parecía que iba a ser una nueva clase llamada a ser la vanguardia, esto es complicadísimo, ¿no? Sí. No, el objetivo que nos proponemos de No hay tiempo de perder, y es parte del debate que va a haber este encuentro que se hace ahora el 2 de abril... Quiero decir, sin entrar en el mundo sindical no se consigue nada. Entiendo, es constituir un frente anticapitalista y de clase. Ese y de clase no es secundario, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque incluso en el borrador del programa que nosotros estamos planteando, hay una serie de medidas que tienen que ver con unas medidas de emergencia y de salida obrera a la crisis, que obviamente nos llevan al terreno de cómo está la situación del movimiento obrero, cómo está la situación de las organizaciones sindicales. Nuestra visión es durísima desde el punto de vista, es muy crítica, sobre todo por el rol que han jugado las llamadas organizaciones sindicales mayoritarias o la que nosotros llamamos la burocracia sindical, ¿no? Un rol que ha sido de ser un factor de contención de la lucha de clases, un factor de evitar el desarrollo de la lucha más allá de lo que se pudiera controlar y en los casos que no se lo podía controlar, dividirlo, separarlo, aislarlo. Hay muchos compañeros que participan de No hay tiempo que perder que son trabajadores. Por ejemplo, en Barcelona, uno de los compañeros impulsores es un compañero de Pan Rico, que yo recuerdo, estuvieron los compañeros de Pan Rico aquí en Teleca en el momento que fue las marchas de la dignidad, el compañero José Molina. Bueno, fue parte de los quienes dieron una lucha junto con Antonio y el otro compañero que estuvieron aquí en el programa, una lucha contra la burocracia sindical de Comisiones Obreras en Barcelona, que fue la que quería llevar la lucha a la derrota. Y eran compañeros que incluso estaban afiliados y otros eran independientes y enfrentaban a su propia dirección sindical. Bueno, las direcciones sindicales burocratizadas son un gran problema. Ninguna de las principales organizaciones políticas que se reivindican de la izquierda debaten el problema de la burocracia sindical. La casta sindical no existe como problema a debatirse. Pero nosotros creemos... Pero ni en el mundo obrero. No, ni en el mundo obrero, bueno, están no los hay, que no se hay, justifican también. Pero no quiero decir que no hay ese debate. No, no hay debate sobre... Es que en el ámbito político sí que
el bipartidismo ya. Y tal, se identificaba con una cosa muy corrupta, muy ya... Lo voy a decir en argentino, porque hablar de la clase obrera es piantavotos. Porque hablar de ciudadanía vende más. Porque hablar de que los ciudadanos en general tiene, es una visión más amplia, más moderna, más propia de la pospolítica, de la videopolítica, que es lo que se está haciendo. Pero el problema es que si la lucha de clases no está en el centro, no hay ninguna transformación posible para enfrentar una clase como la clase capitalista del Estado español, que durante 100 años dominó y dirigió como quiso. E impuso con dictaduras, con democracias, con bipartidismo, sin bipartidismo, con PP, con PSOE, dirige la clase capitalista. Entonces, no enfrentar a la clase que dirige los destinos del Estado, no enfrentar a los quienes son sus agentes en el movimiento obrero, como es la burocracia sindical, no puede permitir ningún cambio. Y una cuestión más quisiera agregar. Las organizaciones también que aparecen como las grandes referencias de la izquierda tienen vínculos orgánicos con sectores de la burocracia sindical. Tanto los tiene Izquierda Unida como los tiene Podemos. Gente que proviene de ese medio sindical y gente que está en los sillones. ¿Son sus sindicatos de referencia? Son sus sindicatos de referencia, pero también hay gente que ahí que, como Méndez, estuvo 22 años sin currar, más que un papa. Entonces, no discutir más que algunos eso, papas. Más que algunos papas, otros tuvieron más tiempo, es verdad. Sí. Entonces, no cuestionar eso, entonces significa que, sin embargo, verdaderamente, ¿qué quieres no cambiar? Parece, sí. Que el discurso del 99% y el 1%. No es un discurso hoy, no más atractivo, sino más realista. Quiero decir, hoy, aparte de la lucha de clases, un autónomo está, que está en una cadena de subcontratación el último, incluso aunque tenga empleados, está en una situación de precariedad mayor que hay clases medias que están en la misma situación, ahora mismo despojándosele de derechos. Y más que este discurso de la lucha de clases, este discurso del 99%, que aglutina además otras problemáticas, nos parece, aunque pueda difuminar... Sí, a ver, es que yo creo que tiene que ver con toda una fase posmodernista que estamos de desvirtuar los términos, y yo creo que cuando se desvirtúan los términos o no se usan, también los estamos vaciando de contenido. Un autónomo es un trabajador. Un precario es un trabajador, hasta un desempleado es un extrabajador que lo han expulsado del mercado laboral. Yo creo que hay que retomar la conciencia de clase y significa ubicar a la gente en identificarse como trabajador y como clase trabajadora y como obrero. Se ha extendido esta especie de que todos somos clase media. No, todos no somos clase media. No es cierto. Entonces, tiene que ver también con este discurso posmodernista de ahora ya no hay trabajadores, ahora ya no somos clase obrera, han desaparecido las clases. Las clases siguen existiendo y seguimos siendo trabajadores. Y hay que retomar otra vez ese trabajo de conciencia de clase que yo creo que se ha trabajado en contra de ello y hace que la gente esté perdida y no sepa qué es. Nos queda ya poco tiempo, nos avisan desde realización. Tenéis un par de minutos para que destaquéis dos o tres propuestas cada uno que se llevan a la Asamblea o al Congreso Estatal que tenéis este... Y decidnos dónde. Claro, y decidnos dónde, claro. De los datos. Y luego cuando terminéis, pues nos llamáis y nos lo contáis aquí. Uh-huh. Esta es la ventana de la libertad desde Vallecas. Lo sabemos, pues estamos aquí. Si quieres tú primero. Pues parte del documento programático lo que plantea como ejes programáticos son básicamente demandas sociales que tienen que ver con demandas muy básicas que están aparcadas y abandonadas, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, los servicios sociales que sean servicios gratuitos, de calidad y universales, tiene que ver también con reivindicaciones democráticas de una democracia más participativa, tiene que ver con una ruptura real ya de las estructuras franquistas. Tiene que ver con la separación de una vez del Estado y la Iglesia, con la monarquía. Tiene que ver también con la organización político-territorial del país. O sea, tiene que ver con el tema de la autodeterminación. ¿No? ¿Eh? Sí, claro. O sea, tiene que ver con todas esas reivindicaciones, tanto, digamos, democráticas, sociales, económicas. Tienen que ver con el tema del no pago de la deuda, con el tema de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, con el tema de plantear un nuevo modelo económico que no esté dependiendo tanto del sector servicios, que es lo único que crece. Son algunas de las demandas, en general. Sí. No, ella sintetizó bastante, obviamente, en el programa. No, lo hacéis bien los dos. Cuando se debata en el programa va a estar detallado, etcétera. Yo quisiera una cuestión que es un debate también que es parte de No hay tiempo de perder y que va a estar como parte de nuestro programa, que es también retomar una consigna, una idea que estuvo en el inicio de los movimientos
en el 15M, estuvo posteriormente, incluso en el inicio de Podemos, y después fue abandonada, que es la idea de los procesos constituyentes. Bueno, esa idea, que nosotros consideramos una idea que no la inventamos ni los revolucionarios ni los anticapitalistas, la inventaron la Revolución Francesa, creemos que es una idea que tiene mucho peso hoy. ¿Por qué? Porque si verdaderamente la mayoría incluso de los que consideran, si me preguntan, yo creo que la salida para sería un gobierno de los trabajadores, verdaderamente, sería socialización de la economía, una perspectiva de expropiar a los expropiadores. Bien, la mayoría no cree que hay que ir hacia ahí todavía. Entonces nosotros, ¿cómo dialogamos? Les decimos, ¿queréis una democracia más generosa? ¿Queréis conquistar estas reivindicaciones? Ok, peleemos juntos por eso. Que haya un proceso constituyente. Que se elija un constituyente cada 10.000 personas, después de los 16 años. Que se vote, se pueda decidir todo y votar todo. Y que el proceso constituyente no sea impuesto por el Estado. Que se haga también en Cataluña, para que los catalanes decidan sobre su derecho a decidir y la autodeterminación. Y en Galicia, en las nacionalidades históricas, en el País Vasco. Y entonces ahí pongamos en discusión todo. Si se paga o no se paga la deuda. Pongamos en discusión qué se hace con el paro. Si se expropian o no las grandes empresas de los capitalistas que se enriquecieron a costa de los trabajadores. Entonces, esa demanda, nosotros creemos que hay que pelear por ella, pero no con los métodos telemáticos, no con los pactos en el palacio, con la lucha de clases. Hay que imponerla. Entonces, creemos que también la perspectiva de un proceso constituyente que pueda permitir discutir la forma del Estado, discutir el problema de la monarquía, que la mayoría no quiere debatirlo, etcétera, nos parece que es una perspectiva que vale la pena plantear. Nuestra iniciativa todavía es minoritaria, nosotros somos conscientes de eso. Pero creemos que la propia realidad va a permitir que sectores importantes hagan una experiencia. Tiene que decir el lugar, aquí lo tenemos. Porque está abierto a la gente que quiera participar. Que quiera participar. Y en la página web también está el borrador del programa, las enmiendas. Es el sábado 2 de abril, ahí es este sábado, es en el albergue San Fermín. Uh-huh. Es en la calle Fueros número 36, es el metro Orcasita San Fermín. Estuvimos al otro lado del río, San efectivamente, Fermín. Barrio Popular, un proyecto vinculado a la Asociación de Vecinos, además del barrio, y está abierto a todo el mundo. Empieza la asamblea a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Hasta que las velas no arden. Pues nada, muy bien. Diego, Yolanda, gracias por habernos invitado. Gracias a vuestra casa y siempre que queráis algo, estamos a vuestra disposición. Gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso. Mientras se cambia el vestuario de los nuevos invitados que venían en falda, les hemos hecho ponerse pantalones. Sí, sí, venid para acá. ¿Habéis pagado ya la entrada? Yo he pagado la entrada. El otro compañero. No teníamos hoy clip. Eso digo yo, tronco. Bueno, tronco, es tu rato. Bueno, pues nada, abrimos la segunda fase del debate y hoy, para variar, que siempre hablamos de política interior y además de política muy, muy doméstica, os quería proponer en primer lugar, porque me parece que es en los últimos 60, 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno más llamativo, es el fenómeno de los refugiados, la respuesta tan ruin, porque no se puede decir de otra manera, de Europa y la pasividad de la ciudadanía europea, que se siente segura o insegura cuando vienen los refugiados. Y hablo solo del fenómeno de los refugiados, no quiero hablar del fenómeno del terrorismo, porque creo que no hay que sumarlo. Sería un error absoluto. Entonces quería una primera reflexión sobre este tema, porque yo estoy completamente perplejo de que se está produciendo una involución en el derecho internacional de unas dimensiones históricas y no está tratado, yo creo, con la suficiente profundidad. Hombre, yo creo que es tan grave el tema que yo creo que lo que a mí me asombra, sobre todo, es que no haya... No se someta a juicio a las personas que cometen esos crímenes contra la humanidad. Es decir, y yo creo que hay dos crímenes importantes en el tema de los emigrantes y el trato a los inmigrantes. Primero, la creación de esos emigrantes, es decir, ¿quién ha creado esos emigrantes? Es decir, esos emigrantes, por supuesto, no quieren venirse a Europa. No era su plan venirse a Europa. No estamos hablando de una emigración, en principio, de la que está viniendo de los países árabes fundamentalmente o asiáticos,
de una migración ni siquiera económica. No estamos hablando de unas personas que es que se suben a la patera y quieren entrar en Europa para mejorar su nivel de vida y tal, que ha ocurrido, también han sido tratados de una manera espantosa y horrible. Pero para empezar, y lo recordaba en un artículo a alguien esta semana, es decir, llevamos 5 años de guerra en Siria que alguien ha creado, que estamos hablando de guerra y 500.000 de muertos. Exactamente, y 1.000.000 de refugiados, que es lo que está causando este tema. Es decir, el señor Hollande enviaba prácticamente a los chavales árabes, etcétera, etcétera, a morir a Siria, ¿no? Y bueno, pues aunque no tiene nada que ver, como tú bien dices, también ha creado, eso también ha creado el problema del llamado terrorismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que lo que no está viendo en Europa, lo que no está viendo una reacción en Europa es, digamos, procesar o por lo menos criticar de una manera mucho más fuerte a estos dirigentes. Hablamos aquí y podemos hablar durante 17 horas de las medidas, del cierre de fronteras, de cómo se les trata a los... ¿no? Pero yo no he visto ni siquiera una denuncia, digamos, o un juicio o una acusación penal a esos policías, a esos soldados, no tanto a ellos como a sus jefes, a los que han creado, digamos, ese problema y a la que están tratando. Es decir, porque, por decir de una manera, si no nos quedamos como una especie de ONG humanitaria, pues sí, claro que hay que ayudar, como decía Carmona, ¿no? Mandamos al ejército español, a mí no me parece mal toda esa medida, pero lo que no está viendo es un juicio, digamos, público a esas personas que son las que están creando el problema, ¿no? Hombre, Rafa, yo creo que hay una cosa. Si lo centramos en Europa, tendremos que decir que Europa no sabe gestionar ni resolver un problema que ha creado. Si lo circunscribimos a más amplio, porque Estados Unidos no está al margen del problema, el mundo occidental no sabe responder a un problema que ellos han creado. Aquí en esta hemos debatido mucho el tema de Libia. ¿Qué pasó con Libia? Aquí hemos debatido mucho todos estos temas. ¿Qué ocurre? Que cuando se creaba el fundamentalismo árabe para que los soviéticos perdieran la guerra de Afganistán, ¿no iba a tener consecuencias? En aquel momento puede que no, pero los fenómenos históricos aparecen 20, 30 y 40 años después, y las consecuencias de crear un movimiento fundamentalista para echar del poder a Nasser y cargarse la República Árabe Unida, potenciando a países como Arabia Saudita y a países que eran completamente monarquías medievales en el pleno sentido de la palabra, esa contradicción le ha hasta llevado a Occidente. Y ahora eso lo queremos resolver con unas posturas completamente antihumanas. ¿Cuál es el problema? Que los efectos de igualdad, de legalidad y todo eso se están haciendo ciscos, porque también hay un problema. Fuimos integradores con los árabes, mientras que los árabes nos venían como mano de obra y nos serían útiles. Pero la segunda y la tercera generación, a la que hemos educado en democracia, no le hemos resuelto el problema de la integración en el mundo del trabajo. ¿Y qué ocurre? Que gran parte de lo que está ocurriendo en Asia Menor es consecuencia de que muchos hijos de emigrantes, que ya son franceses, ingleses o alemanes, siguen discriminados socialmente en los países de acogida. Y esa es la contradicción que Europa no puede resolver con esta suma de intereses. Nino. Yo creo que el problema que estamos viviendo y que trata de resolver Europa es un problema exclusivo de derechos humanos. Claro. Y que pone en evidencia que el producto, la carne humana, ha bajado mucho de precio. Yo me supongo que esos mismos 2 o 3 millones de refugiados que tratan de salir de allí, no ya el 500.000 que han asesinado, sino esos 2 o 3 millones que han puesto allí, seguro que si fuesen vacas o rifles, habría menos problemas que si son seres humanos. Creo que Europa, en relación a los derechos humanos,
no ha tenido un 1, un 2, un 3, tiene un 0. Y el problema, lo lamentable, es que esto estamos creando escuela. Estamos creando escuela que significa que podemos poner mercados de seres humanos que siempre será un negocio. Porque detrás de todo esto... Es un negocio. Es el negocio. Las mafias que en su momento se enriquecieron con las armas, con las drogas, con las mujeres, con los hombres, hoy se enriquecen con la gente más miserable, más pobre. Yo a veces lo veo en la televisión y trato de ponerme en la pantalla y verme ahí, pues, mi hijo, mi hija, mis nietos, mi familia, con unas maletas avanzando por la carretera de Valencia para tratar de llegar a Valencia, los críos llorando con años, y a nadie le llama la atención. A nadie le llama la atención. Y luego otro que es... Ni nadie paga las culpas. Claro, luego nadie... un tema que es más importante. El último atentado que ha habido en Bruselas, que desgraciadamente han perdido la vida 30 o 40 personas, dos días después hubo un asesinato en un, me parece que era en un mercado, donde han muerto 30, 40 o 50 personas. No ha vuelto a salir más en el... Pakistán. Sí, en sí. Pakistán. Sí, sí, sí. No ha vuelto a salir. Ese es el tema. Todos los días eso. Claro. 70 muertos en Bruselas. En Bruselas tiene un precio distinto que 70 muertos en Pakistán. Ese es el problema. Porque aquí hay una cosa en este momento que hay que denunciar. Primero, que ha aparecido un nuevo comercio de esclavos. De distinta forma. No es el negro que sacas de su tribu y lo llevas. No, no. Es el que abandona, que para poder huir de la guerra... tiene que vender su casa, tiene que vender todo, y él paga al esclavista. Entonces, es una cosa bastante importante. Luego, viene el contrasentido. Si no estuvieran armados, no podría haber estas guerras con esto. Cuando tú ves, dice, todo el mundo está contra el Daesh, pero tú ves que el Daesh tiene tanques. Luego usted está contra y los petróleo tanques, y tiene petróleo y un tanque de... ¿lo puede pasar por una oficina de un aeropuerto como una pistola? No, un tanque va en un barco. Un tanque. Usted, Occidente, usted, productor de armas, es parte del problema. Y aquí hay una cosa que os decía antes. En la historia se crean fenómenos para ganar pequeñas batallas, pero luego salen, como ha salido, todo el problema del fundamentalismo que crea la CIA. Y además, ¿qué información tenemos real de todo lo que está ocurriendo? Porque esa es otra. Nos llega lo que quieren que nos llegue. Sí, pero fíjate, y hay una cosa que quiero decir. Tarde o temprano habrá que juzgar al tiro de las Azores. Sí, tarde. Se dijo que Aznar se le iba a procesar por haber metido tarde la o temprano, a Aznar, a Bush hizo, claro. Y a Blair. Sí, pero fíjate, como yo iba un poco en la línea de... Digo, de, para que no ocurra más cosas. Sí, no, pero iba un poco en la línea de Nino... es muy complejo qué ha pasado en Siria, qué está pasando en Siria, cosas tan llamativas como que se esté desplazando a Turquía, se haya subcontratado una suerte... Un país donde no hay derechos humanos. Un país donde los derechos humanos... Y un país que le está comprando el petróleo al Daesh en secreto, aunque hay convoyes de 120 camiones y los detecta todo el mundo y todo el mundo sabe de dónde vienen y dónde van... Entonces, pero aparte de todas esas paradojas, el otro día me recordaba un profesor allí en la universidad y dice, si tú ves a una persona que acaba de tener un accidente y tú pasas por delante y no la socorres, eso es un delito en este país. Exactamente. El delito de omisión de socorro, salvo que corras riesgo tú, etcétera, etcétera. Pero en condiciones normales el no ayudar a una persona. Y desde la Revolución Francesa ha hecho falta dos guerras mundiales, básicamente europea, y muchas guerras alrededor, para que se llegue a una declaración de derechos humanos y se desarrolle un derecho como es a una persona que está huyendo de la guerra, hay que aceptarla, hay que revisar su situación y hay que asilarla. La ley del mar te dice que una persona que es un mártico lo tiene que... A eso me refiero. Ha habido un juego de algunos gobernantes precisamente para ir creando el caldo de cultivo de identificar, no, porque con estos entran. Pero bueno, hasta un responsable de la Iglesia llegó a decir, no todos son trigo limpio, entre tanto bueno, entra alguno. Bueno, pero esto era, ha creado un caldo de cultivo para que Europa tome esta decisión que a mí me parece aterradora, que es,
ni siquiera rechazarlos, sino mandarlos a una especie de campo de concentración, claro, a una nueva cárcel, hasta el punto de que las entidades que cooperaban allí, Save the Children, etcétera, etcétera, han dicho que no colabora más porque no son carceleros. Si esto se convierte, si esto es un campo de refugiados, yo colaboro. Pero si esto es una cárcel, yo no soy carcelero. Quiero decir, la trascendencia de volver casi a la Edad Media, claro, en Europa. Y además haces el control sanitario con un país que viola los derechos humanos sistemáticamente, que es Turquía. Vamos, no te haciendo con los kurdos. Menudas dos semanitas que llega, y los cierres de periódicos, y la represión de la gente. Pero además de eso, se da la contradicción que estás utilizando a los kurdos para derrotar al Daesh, y Turquía está bombardeando a los turcos. Sí, está haciendo su propia guerra. Está haciendo su propia guerra. Turquía y Rusia. Esto es lo que pone en juicio. Pero es que no hablamos de un problema geoestratégico. Por eso yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo que dice Nino. De familias con niños. Pero lo que te pone. Claro, pero si mañana les dejamos que derriben otro gobierno. Y no quiero defender ningún gobierno. Eso que para mí está claro. Yo lo que defiendo es el principio de no injerencia. Claro, obvio, en los asuntos de cualquier país. Pero una vez hecho el daño, ya, una guerra mañana entran en Pakistán, mañana entran en Pakistán y me crean otros 8 millones. Pero aparte de las causas remotas de la guerra y tal, ¿qué hace con el problema humanitario? Es que es imposible. Imposible. No vamos a ver. Líbano tiene 1 millón. De refugiados, de refugiados en campamento sirio. Sí, Europa no ha llegado a admitir ni a 17.000. Cuando he dicho imposible, me has cortado. No, claro que es posible. De hecho, a Alemania le interesaba incluso económicamente. Y a nosotros. Y a nosotros. Vamos a ver, si es posible. El inmigrante no, lo que es imposible. Le interesa a todo el mundo. Es posible. Lo que es imposible es con la actual concepción de derecho humano que se tiene. ¿Qué ocurre? Que en este momento los valores históricos que consigues en Europa con la Revolución Francesa, 100 y pico años después, se han perdido. Es decir, que Europa está perdiendo identidad, porque una de las identidades de Europa era la defensa de los valores y derechos humanos, cosa que todos los gobiernos están rompiendo ahora. Entonces, sí, aquí es donde hace falta movimientos populares de reclamación de que los derechos humanos se cumplan. Ahora, ¿dónde viene la imposibilidad? Que hay factores como la Iglesia, como los conservadores, que están metiendo el miedo. Y si vienen esto, nos quitan el trabajo. No, mire usted, nos van a quitar nada. Al revés. Claro. Cuando hemos tenido 2 millones de migrantes, las pensiones no tenían problemas. Claro. Cuando se han ido 2 millones de migrantes, las pensiones tienen problemas. O sea, aquí vamos a ver. Ya, si... pero entonces, Rafa, por ejemplo, te pregunto a ti, por ir dando. Reclamar derechos humanos. ¿Por qué no se han llenado las plazas? Ha habido 3 concentraciones en Madrid, 2 en Barcelona, en algunos sitios. Pero igual que también. Europa, pero la ciudadanía europea está en shock. Sí, pero yo creo que la sociedad europea está en shock. Claro, yo creo que tampoco. Yo siempre hemos dicho aquí, hemos tenido 6 millones de parados y no ha habido manifestaciones de desempleados. Es decir. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está un poco podrida en ese sentido. Es decir, hay unas minorías, gracias a que hay unas minorías que todavía siguen saliendo a la calle y siguen protestando, etcétera, pero la gran mayoría de este país y de los otros países no reivindican los derechos humanos. No es verdad que reivindican los derechos humanos. Y en todo caso, cuando les afectan a ellos, a lo mejor un poquito más. Pero aquí hablábamos, por ejemplo, cuando nació el 15M, aquí vinimos a hablar de los jóvenes que salían en manifestación y les daban unas palizas terribles, etcétera, etcétera, y nadie protestaba hasta que nació el 15M, gracias a esa minoría. Yo creo que efectivamente hay que luchar siempre, es decir, por mucho que digamos que la mayoría todavía no se ha unido a eso. Pero lo que sí está claro es que, por un lado, mientras no haya, es decir, aparte del apoyo popular a las manifestaciones, mientras no haya un castigo para la gente que viola los derechos humanos contra los inmigrantes, es decir, mientras no haya un juicio público a un general, yo qué sé, de Polonia o del no sé qué, o de Turquía, de tal cual, que ha pegado, digamos, que ha mandado a sus soldados pegar a eso, no se va a resolver nada.
Es decir, estamos hablando como si fuéramos el cura este que va allí y luego le viene a llorar a los políticos a resolverme este tema. Sin que te ensañes, Yo pediría en el Congreso que quién que va a denunciar todo esto. Por ejemplo, ¿qué país, si el partido, el gobierno más progresista que pueda haber ahora en Europa, que es Syriza, le está precisamente tocando? Yo me imagino con mucha pena el papelón que le está tocando, quiero decir, la posición en la que le han colocado. Yo creo que desgraciadamente hoy no lo va a denunciar nadie y pasará como pasó con los Balcanes o después, que se les juzga un tribunal internacional después que han arrasado tierras y han dejado, han sembrado de cadáveres y de odio, que es muy difícil resarcir y luego coser. Porque cuando has visto cómo han violado a tu familia, a tus hijos, les han dado culatazos hasta sangrarle y quitarle los sesos, es muy difícil, porque están sembrando de odio. Yo creo que tendría que haber algún tipo de movimiento político. En España, ahora que estamos en la fase esta de después de las elecciones... Mirándonos al ombligo. Eso es. En ningún momento, ni en la campaña electoral... Ni en el Parlamento español. Ni ahora, que tienen prisa todos por gobernar, nadie se con el tema. No ha saltado, que es uno de los temas más importantes. Claro, ¿no? Más importante. Desde el punto de vista de la construcción de una sociedad moderna y avanzar, pero desde luego me parece básico. Esto puede afectar a 3 o 4 millones de personas que nos podemos lanzar directamente al río para que se ahoguen. Y Europa, si quiere ser Europa, Europa nació primero con el tema del carbón y el acero para evitar nuevas guerras. Y ahora Europa se ha hecho más grande y lo que hace es que ha acumulado egoísmos personales. Claro, ¿cómo va lo mismo? Sociedades humanos, claro, porque individualistas. En la Europa actual, cuando ves aquellos países que se llamaban entonces del este, los países del telón de acero, son los que se han portado como unos indeseables desde el principio con los inmigrantes. Sí, sí, claro. Olvidando. Cuando son los últimos inmigrantes de la Unión Europea. Claro, pero mira, eso es. Yo y hay que contar que Europa en los próximos 20 años necesita como más de 20 millones de personas. De es decir, porque si no, efectivamente, como dice Rafa, no va a comprar la pensión aquí ni Dios, porque todo el mundo está viejo, es viejo ya. Mira, hay una cosa. Yo hace mucho tiempo leí un libro que se titulaba Las grandes superficies, las nuevas catedrales. ¿Qué ocurre? En una sociedad donde la ideología conservadora o religiosa, todo eso, la has sustituido por el materialismo de vulgar y por el dios dinero y por el consumo. Las ideologías progresistas que están haciendo, dicen. Claro, lo mismo, lo mismo que las conservadoras. Es decir, es que en este momento... Porque en Europa no se reparte un cargo. Aquí hay batallas porque se reparten gobiernos. Claro, los seres humanos no contamos para nada. Que no hay lo que ha ocurrido hoy ha sido vergonzoso. Es que la rara de prensa de todo el mundo. Espera, dejadme terminar, Rafa, y luego ya... Es que no hay una respuesta ideológica en el sentido positivo de la palabra, es decir, en el sentido de valores, a lo que está ocurriendo. No, que no. Y la respuesta que damos siempre es nivel de vida, nivel de consumo. No, mire usted, si el nivel de vida tiene un tope donde llegas ya, lo que haces es despilfarro. Entonces, o respondemos con lo que el materialismo dialéctico, y aquí me sale determinada vena, o con el materialismo vulgar de consumo, a todo lo que es a sustituir otros valores encruzados como la religión y tal, o esto no tiene solución, porque ¿qué ocurre? Que vamos a una sociedad completamente dual, donde haya una gente sin derechos y otra con derechos a costa de los que no tienen derechos. Y eso es una barbaridad, eso es la destrucción de Europa. ¿No parece, ya que habéis sacado el tema en la rueda de prensa de hoy, que... precisamente, como ha dicho nuestro invitado antes, este tema de los refugiados no da votos ni quita y no sé qué, y que se está más en una política de platós y una política virtual que una política de... que es la crítica que hacían nuestros invitados de antes, también decía, oiga, aquí se pueden estar 3 meses hablando del gobierno, todo lo que quiera, pero... hay gente que no llega a final de mes. Claro. No es que no llegue a mayo cuando se convoca la elección, es que no llega a finales de abril. Porque... Ni trabajando. Claro, ni trabajando. Claro, nos parece que sí que hay esa dicotomía, que yo creo que no es propia de España. Es igual, sí, es igual. Yo he visto hoy las dos ruedas de prensa
y me parecía vergonzante. Un programa grabado de humor. Sí, sí, fino, de humor o de educado, trágico, no, no, de humor. Yo me acuerdo cuando Esperanza Aguirre empezó a poner de moda aquello de pico y pala. Sí. Pues hoy Pablo Iglesias ha estado constantemente con el que... La vía del 160. Me voy a remangar y unos, el cambio de Valencia y el cambio progresista. Sí, sí. Y de ahí no han salido. Parecía... Y el otro igual. El otro igual, pero lo que dice, además... Yo me he traído el acuerdo. Lo que... Pero tú que eres del PSOE, ¿qué conclusión has sacado? ¿Hay posibilidad de que haya un gobierno...? Hemos cambiado de tema. Yo he introducido un poco el tema. Muy adelante. Ahora, no caigáis en lo que criticáis. Si no, criticáis que la política es muy banal y tal, tampoco hagáis análisis de... Vamos a ver... No puedo decir lo que me gustaría. Eso. A mí me gustaría que hubiera gobierno. Y que hubiera un gobierno de amplio. ¿Para qué? Para hacer verdad, por ejemplo, lo que aquí dice, transformar el ICO en un banco público, para coger y decir la reforma laboral va a... ¿Esa versión del contrato único te gusta, que el PSOE la había impugnado? Aquí el contrato único no está. Esta es una versión nueva, el 2.0, pero es un contrato único. Un nuevo estatuto de los trabajadores. Un contrato único de 3.000 euros por persona. ¿Quién lo hace, los sindicatos y la patronal, o lo hace el Partido Socialista o el Partido Socialista del Gobierno? El estatuto de los trabajadores tiene que ser un estatuto que se haya discutido con los sindicatos. ¿Discutido? Y acordado con los sindicatos. Si no, no es... Con los sindicatos y la patronal. Pero por supuesto. Pero te yo creo que según está... Por supuesto, es decir, si no, no es... ¿Cómo se hizo el otro? Yo es que creo que da igual quien gobierne con la aritmética parlamentaria, si es, por ejemplo, Sánchez. Espera un segundo. Si Sánchez gobierna, habrá temas que... Muchas fuerzas políticas en la oposición, cuando gobernaba el PP, decían que lo iban a cambiar. Pero incluso aunque gobernase Rajoy, si mañana propone la oposición, como está pasando en la Asamblea de Madrid, reformar o cambiar el Estatuto de los Trabajadores o suprimir la LONCE, cuando se vote, va a ganar, porque hay más votos que los del PP. Y ahí es donde está el fallo. Ahí es donde está el fallo de esta democracia. Es decir, el problema es que el Ejecutivo en las democracias funciona cuando tiene la mayoría absoluta. Es decir, cuando no tiene la mayoría absoluta, no hay manera de obligar a un ejecutivo a hacer lo que dice el Parlamento. Pero un proyecto de ley que se apruebe no, no tiene que llevar ese es el problema. Cuando hablamos de democracia, y decimos esto es una democracia formal, yo no lo digo porque me esté inventando una palabra. Existe una democracia formal que funciona cuando no hay nadie que, digamos, se opone. Es decir, y entonces todo va sobre ruedas. Ahora, mañana, como tú dices, que sería lo normal, claro. Digo, perdona, si no, me sí, acabar sí, eso, sí. Que sería lo normal, gobierna a Rajoy, ¿vale? Usted gobierna, ha ganado las elecciones, gobierna lo tiene. Ahora, votar, claro. Usted tiene que obedecer lo que dice el Parlamento, ¿eh? Y mañana votan cualquier ley y dicen, vamos a privatizar los bancos, ¿eh? Y el gobierno tendría que hacerlo. Eso no existe en esta democracia. Pero se puede obligar. Pero, por ejemplo, si no en positivo, la pregunta la hago en negativa. ¿Por qué, habiendo cuatro puntos en los que una mayoría del actual Parlamento está de acuerdo, por ejemplo, los directores y directoras de colegios están esperando a ver qué pasa, porque tienen que hacer la prueba de reválida en mayo? Sí, claro. Que es absurda, que todo el mundo está en contra. Y la mayoría del Parlamento está en contra. Pero ¿y por qué no hay una iniciativa ya en el Parlamento? Sí, está la iniciativa. No, una iniciativa conjunta. Sí, ya se han llevado en las medidas. Han hecho la ley 25. Eso es. Y otro la medida. Pero el problema es que paralización de la LOMCE. Es dos renglones. Pero el problema... Y la firma de... No, pero hay... Bueno, pues yo te digo una cosa. Ejecutivo. En la Constitución española no se dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Pero es que no hay... ¿Cuándo se ha cumplido? Sí. Pero... Ricardo, el problema que tú tienes para eso que dices... No, pero hay legislativo, pero no hay ejecutivo. Sí. Es igual, si se paraliza una ley, la ley la tiene que aplicar. No, el ejecutivo no está obligado. Las leyes necesitan luego, aparte del refrendo del rey, que es inútil, eso pero no ahí tiene nada. Que estar, ¿no? Bueno, pues tiene que firmarlo. No, la iniciativa legislativa corresponde al gobierno o a un número suficiente de parlamentarios, bueno, pues, o incluso a un número suficiente
cuando se aprueba una ley, luego vienen los reglamentos de aplicación de la ley. Sí, pero si no se hace eso, si una ley no existe nada. Decía Romanone, ¿no? Claro. Si una ley dice que la LOMCE no entra en vigor, esa ley no entra en vigor. Pero el gobierno que está si ha entrado en vigor antes, sí. No puede. Pero un gobierno podría mantenerse muchos meses un gobierno, si no cumpliese lo que dice el Parlamento. Claro. Mira, pero una cosa. Bueno, en caso, si lo que quería era destacaros que en vez de hablar de eso, los tres no, o cuatro supuesto, puntos importantes. En eso tienes tu razón. Pero Gandal, están hablando en esta de conmigo, contigo. No, pero, están hablando aritmética. Pero han llevado 50, 90. Han llevado muchas iniciativas de ley. En este momento. Yo que sabéis, nadie sabe dónde estoy, me parece una barbaridad que estemos en 661 o 163. Una barbaridad. 199. A mí, o me da lo mismo. O, aquí lo que habría que decir, 6 problemas importantes tiene el país. ¿Cómo me pongo de acuerdo para que esto se solucione de la forma más consensuada posible? Ni tú tienes razón, ni tú tienes. Y mientras que los políticos de este país, sean del signo que sean, pongan eso, estamos perdidos. Os pongo un ejemplo. Plan de activación para el empleo. 1.200 millones de presupuesto. Termina en 2 semanas y se han gastado 180 millones y hay 3 millones y medio de desempleados que no cobran prestación. Ni siquiera sabían que tenían que hacer. Pues eso es lo que te digo. Siquiera. ¿Y quién obliga a un gobierno a hacerlo? De emergencia social. Sí. Y esto no os llama la atención, el contraste que hay entre el debate político, la escena. Estoy de acuerdo contigo, es que me parece una barbaridad. Pero porque no hay nadie que pueda obligar a un gobierno a hacerlo. Es decir, bueno, pero tú mañana estás de diputado en el Congreso. Y es que no puedes hacer nada. Si es que ese es el problema. El problema cuando se dice efectivamente que cambiar la esta democracia. No, pero que hay que cambiar esta democracia es fundamental. Sí. Que cuando se dice el legislativo es el que decide, el legislativo tiene que tener algo para decir al Ejecutivo, oiga, o cumple usted esa ley o va usted a la cárcel. La moción de censura. Porque si no, efectivamente, no pasa nada. Yo creo. Tú estás diciendo una cosa, que aprueba un gobierno, se aprueba en las Cortes, se van a dar 1.300 millones y se gastan 100. Y dice, ¿y quién puede obligar al gobierno a que tenga que gastar esos 1.600? Nadie. Mi opinión es que es terrible. En las fábulas de si son galgos o son podencos. ¿Y son? Si son galgos o son podencos. ¿Y son qué son? ¿Y son? Pues unos. ¿Y son los No. Está ellos, digo el animal. No están en otra, porque lo que sí había que hacer, al margen de quién sea el que te va a votar. Decir, 5 problemas que tiene el país, vamos a resolverlos. Lo demás me sobra todo. Y luego ya veremos. A mí me sobra todo lo demás. Bueno, pues me parece bastante razonable y muy contrasta mucho con el panorama político y con otras cosas que se están viendo. Lo dejamos en este momento y nos vemos el miércoles que viene a ver con qué novedades. Y nos suicidamos. Venga, buenas noches. Buenas noches. Que se te ha caído...